Y para que pido un fortísimo aplauso.
y buenas intervenciones por parte de nuestros boxeadores en este día. Recordarles a todos ustedes que esta pelea es categoría ligera. Venimos filosos ambos boxeadores, vamos entrando lentamente pero midiendo distancias y haciendo lo necesario para generar un buen papel en esta pelea. Que han aprendido a lo largo de su trayectoria.
y de pronto llegan golpes que ya se están recibiendo. Tenemos al lado contra las cuerdas que rápidamente se libera. Recibe un golpe Juan Carlos García, pero nada grave, nada que pueda comprometer la excelencia de esta contienda entre estos dos boxeadores. Y estamos a nada de concluir con el segundo tanto de esta pelea. Veremos quién da los últimos golpes. Al parecer llegamos prácticamente a la mitad de esta pelea. Con el aplauso por parte de... Y pues vamos ya a continuar el tercer round de esta contienda. Esperemos ya se dé un poco mejor, un poco más cerrado. Bueno, los golpes están dando ahí, bailando lo pone contra las cuerdas, pero se defiende y parece que le está metiendo los golpes. Parecían algunos buenos ganchos. La gente se mantiene callada, pero ya los animadores están viendo un poco más de ánimo. Y nuevamente dando soltar los buenos golpes. Y de pronto pareciera que Juan Carlos no quiere boxear. Pero parece que sí, señores. Parece que sí. Y empezamos ahí. Por parte de Juan Carlos a dar unos golpes un poco tanto más imprecisos. Pero cuando viene tanto por Dios, se ha comido ese golpe. Que chico, lo pone contra las lunas. Pero se define. Y ya se empiezan a escuchar los gritos en el público, pidiéndole a Juan Carlos y a Hidalgo que boxeen un poco más. Hidalgo con calzoncillos rojos, salimos blancos, y Juan Carlos con calzoncillos negros. Igualmente motivos bancos, nuevamente se encuentran contra las puertas. Baja un poco la guardia. Vamos ya, échale abajo ya. Retrocede un poco Juan Carlos, pero no hay nada. Buen golpe por parte de Juan Carlos. Eso. Pareciera que se la quiere robar. Pero no hay nada, señores. Retrocede Juan Carlos. Se prensan ahí un poco. El referee intercede. Y vamos a ver un cuento. Unas cintas por parte de ambos. El huevecillo. Un buen golpe que se mete en la parte de Juan Carlos. Aidano no sabe cómo bajarse en este momento, suelta un golpe, pero nada que comprometa. A punto de finalizar un tercer tanto de esta competencia, y tenemos un buen encuentro. Fuerte el aplauso, señores y señoras, para estos dos boxeadores que están llenando todo el ring. Ya un poco cansados, se nota, pero le están dando con todo. En segunda acá. Okay.
como finalizamos este cuarto round entre Ailando y Juan Carlos. Y pues nada más estaremos esperando aquí la decisión de los jueces. La puntuación para la primera pelea de esta noche es la siguiente. El juez Luis Medina, 40 a 36. De Paul Landeros, 39 a 37. Abigail Sandoval, 40 a 36. Todos a favor de Juan Carlos García. Con calzoncillo de color azul, vivos y plateados, Francisco Velasco. Con un peso de 50 kilos, 800, se posiciona en la esquina roja. Y por la esquina de color azul tenemos a José. En esta pelea pactada a 4 rounds en categoría peso mosca. A estos dos guerreros del ring que ya en unos momentos estarán dando inicio a esta gran pelea y esperamos la campanilla. Me cambiando.
Y es así como finalizamos este primer round con buenos entrados, con buenos centros entre estos dos boxeadores. Iniciamos segundo round. Es así como llegamos a la mitad de esta competencia. Llegamos a la
y terminamos este tercer round con una muy comentar.
comentarles que con los calzoncillos azules y vivos en color blanco, tenemos en la esquina azul, con un peso de 60 kilos 100 gramos, a Gabriel Salinas. Y en la esquina roja, igualmente con calzoncillos azules, en vivos blancos, tenemos con un peso de 61.200 a Fernando. Y desde aquí de este micrófono te comentamos, Fernando Garván, que junto a el vaquero Navarrete te está visualizando tu tío Andrés Montoya, para que le eches muchísimas ganas, Fernando Galván. Y pues bien, esperamos una pelea a cuatro tantos y guardamos un momento de silencio. Despejamos el ring, despejamos el ring.
Iniciamos el segundo round. Yeah.
en esto que es el primer round de esta pelea. Y por nocaut técnico en el primer round, al minuto 2:33, determinamos que sea ganador Oscar Rodríguez. Con calzoncillos negros, sentimos perfecto, pues sube a la esquina roja. Con un peso exacto de 59 kilos, con calzoncillos plateados, Alejandro González, directamente desde la esquina roja. Y por este lado, con calzoncillos cremas y con un peso de 61.200, en la esquina azul tenemos a Valentín. Les dan indicaciones y esperemos a que suene la campana y arrancamos. Encuentro entre Alejandro González y Valentín Ortiz. Y estamos llegando ya al final del primer round. Vamos por el segundo tanto. Esta quinta pelea suena la campana y arrancamos segundo round.
Y es así como llegamos, digamos, a la mitad de este disfrute para nuestros dos boxeadores que ya hoy se encuentran en esta quinta, quinta batalla. Y por nocaut técnico, en el tercer round de esta noche, en el minuto 2, con 51 segundos, damos por ganador de esta quinta contienda al boxeador Alejandro. Ganador Alejandro.